Hola a todos, soy Don PJC y esto es Romero's Total War. ¿Qué ha pasado con Rodas? En el capítulo anterior la teníamos muy bien, la teníamos contenta, la teníamos con nosotros y ahora está aquí Sardes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior, al final, nos conquistaron, vinieron aquí dos facciones enteritas cargaditas. Una de ellas los 10.000 de Sardes y otra los enviudadores, que vaya nombre más feo y no me gusta nada, de Galacia, que no Galicia. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que se enfrentaron contra Rodas, contra un ejército casi completo de campesinos, de gente que, bueno, eran los campesinos los que trabajan aquí en el campo, ¿no? Araban, cultivaban y demás, ¿no? Y aún así, a punto no, al fin no le ganábamos ni de coña, pero nos cargamos a un montón. Y eso que éramos campesinos y teníamos muchísima inferioridad numérica. Pero bueno, la cosa es que estamos aquí en la serie de Total War Rome 2, llamada Por la Gloria de Esparta. Y por la Gloria de Esparta, estas dos facciones van a ser destruidas, pero al tiempo, no sé cómo se decía bien, pero bueno. En fin, tenemos nada de dinero, ganamos 3.600, que tampoco es que sea algo increíble, pero está bien, ¿no? Así que nada, fijaos, aquí tengo cosas raras, eso no entiendo muy bien. Bueno, sí que puedo proporcionar guarnición. Mira, esto está bien. Oplitas, amigo, esto no lo sabía yo. Guay, 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 esto está muy interesante. Pero bueno, la cosa es que vamos a pasar turno, porque aquí, como vemos, no hay mucho más que añadir. Aquí estaremos, a ver. Vale, estos están felices de momento. Ojo, de momento. Y estamos aquí en Navisos, que estarán después más felices en el siguiente turno. Ya veréis. Mientras tanto, aquí se acerca el reino Odrisio, que si no me acuerdo en el capi... si no recuerdo mal, perdón, en el capítulo anterior o en el anterior del anterior, no me acuerdo ya en cuál, hicimos las paces con ellos, ¿vale? Puesto que atacamos a alguna facción aliada con ellos o algo así. Y ojo, Egipto, con Egipto estamos en guerra, pero me piden ¡LOL! Perdonad por el pico del LOL, pero ¿me dan 7.000 por el tratado de paz? No lo voy a discutir. Aceptamos. Yo lo acepto, tú lo aceptas, todos lo aceptamos y todo genial. O sea, más 7.000 de dinero. Bueno. Estupendo. O sea, 7.000 son dos turnos, o sea, o dos turnos y medio de dinero. Es la leche, ¿no? La verdad es que es la leche. Pero bueno, no me quiero centrar a recuperar Rodas, porque la verdad es que tampoco es que me interese del todo. Lo que sobre todo me interesaba era llegar a Asia, al otro extremo, y ya lo he conseguido. Así que, bueno, voy a limpiar Asia, y cuando la limpie iré a por Rodas o entre medio, ¿no? Así que, bueno, a ver, diplomacia, ¿con quién? Con Sardes. Hijos de... Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Confiado, traicionero y traicionero. Se va a cagar el nota este. Se va a cagar asqueroso. Hijo de la gran... A ver, añadir oferta. Primero, vamos a exigir, ¿vale? O sea, vamos a exigir... A ver, vamos a quitar esto. Claro, tenemos que obligatoriamente tratado de paz, ¿vale? Y luego ya... Pagos. A ver, si Egipto me ha dado 7.000... y no tenía ningún problema, tú me tienes que dar 5.000, que es lo que todo tiene, todo lo que tienes. Y ya está, o sea, exigir pago, no ofrecerlo. Bien, 5.000. Y añadir oferta de exigencia, que como no, unirse, acuerdo comercial, romper... ¿vale? Vale, ya está. Es que quería decirles que si no lo acepta, atacaremos. Pero bueno, han rechazado tu oferta. Pues lo vas a lamentar, amigo mío. Amigo mío, Pesino está... va a ser destruida, no, lo siguiente. ¡Ah, chaval, qué rabia! Pero bueno, vamos a ver. Tenemos aquí paz negociada. Genial, con Egipto, supongo. Correcto, Egipto ha firmado la paz entre tus enemigos y tú. Vale, genial.
Fijaos, está aquí como nevando. Y aquí estamos todavía en menos 2. Yo me esperaba que esto mejorase, puesto que ya tengo este altar, este terreno consagrado, como se llame. Pero podemos seguir haciendo un poquito más. A ver, de alimento, ¿esto cómo está? En cero. Vale, pues me la voy a... Ah, claro, es que aquí ya tengo alimentos, tío. Es que en este ya tengo alimentos. Bueno, aún así voy a pillar más alimentos, porque parece que tenemos problemillas. Así que vamos a pasar de 4 a 4. No, 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 pasamos mejor a 7, ¿no? Pasamos a 7. Y aquí, en vez de hacer esta, vamos a ponernos orden público. 3, 3, 2, este. Este hacía muchísimo orden público, menos 1 en alimentos, pero merece la pena. Así que nada, le damos y ya está. En 3 turnos, perfecto. ¡Perfecto! Bien. Por otra parte, que no me olvido, aquí vamos a intentar reconquistarlo, claro, para ello necesitamos unidades. Y para conseguir unidades, están en positivo, eso es bueno, ¿vale? Eso es muy bueno. Lo malo es... Vale, vamos a ver si puedo aquí hacer algo, detalles no, a ver, ¿cómo es esto? Aquí, ¿no? Vale. Aquí en... Y, bueno, es que Hierápetra está genial. Y Atenas tampoco puedo añadirle mucho más de felicidad. Como vemos aquí, o sea, no puedo, o sea, está todo bien. Bueno, pues nos vamos a quedar tal cual. ¿Y aquí qué? Las guerras de la arpía. La arpía enviada por Ares, ¿no? El antiguo Ares, mejor dicho, porque ahora está muerto. En fin, vamos a salir, que quiero salir de aquí. Lo que pasa es que no puedo salir de aquí hasta unos cuantos turnos. Pero lo que sí que puedo hacer es reclutar fuerzas. No. A ver, Pablo, que no te equivoques, por favor. Vale, tenemos 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12 y 3, 15 y 3, 18. Vale, puedo reclutar 2 unidades más, pero como veis no tenemos opciones. A lo mejor he contado mal, ¿no? Puede ser que haya contado mal. 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3... No he contado mal, ¿no? O sí, no lo sé, en fin. Vamos a finalizar turno de nuevo, nuevamente. Y vamos allá. Madre mía, tenemos 8.000 de dinero y luego vamos a tener 12.000. Eso sí, debería haber empezado a gastar ese dinero y habría ganado un turno. Ahí he sido un poco tonto. Porque mientras más mejores las ciudades y demás, o las provincias, mejor que mejor. Pero bueno. Madre mía, o sea, se van a cagar, no lo siguiente. Se van a cagar, no lo siguiente. Es que, chaval, toda mi furia. A ver, ¿qué dice este? Ardiaeos. Ojo, me exige pagos, pero tú eres tonto, Ardiaeos. No, 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 no. Alianza defensiva tampoco. Cancelamos. Cancelamos porque me voy a enfrentar a ellos. Más que nada, dentro de... En este turno no, pero... En este turno voy a preparar ya ejército para enfrentarme a los Ardiaeos. Que me caen muy bien, pero es que me tengo que expandir. Y además, da igual. Mientras antes, mejor. Entrante lo acepten, mejor. Mejor ser el primero en unirse a mí que el último, ¿no? Que ve sufrir a todo el mundo y ve cómo se te cae todo encima y demás. Así que... Vale, genial, vámonos por aquí, por este claro. Y vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Como veis, tenemos algunas cosillas para mejorar. Menos 4 de alimentos. Y de alimentos, de todas formas, estamos bastante bien. Aquí nos daría alimentos, pero no. Y aquí sí nos daría orden público. Más 3, más 3. ¿Qué pillamos? Esto me mola mucho. Más 5 a la riqueza. ¿Y esto qué? Edicto de estímulo de comercio. Tampoco me interesa mucho. A ver, ¿y este el de Zeus? Vamos a poner el de Zeus, creo yo. Aunque es que dentro de lo que cabe, este sería mejor en plan comida, pero bueno. Pero como tenemos bastante, vamos a poner el santuario de Zeus. Y, aparte de eso, también vamos a poner el dique seco, que nos da un poquito más de dinerillo. Y ya está, o sea, ya no podemos acceder a más nada, porque... Convertir, desmantelar, ¿no? Por favor. ¡Ah! ¡Ojo! Expandir urbe y... A ver a qué puedo expandir. Ojo, acueducto, más 2 al orden público y más 2 al crecimiento de por turno. Que está bien.
foro público y este. Este era mejor que este, me acuerdo yo. Así que si tengo que pillar uno de los dos, pillaría este. Luego, estos dos no me interesaba, aunque, a ver, no, no me interesaba. Y este tampoco me interesaba, así que estoy entre este y este. Orden público y este también me da orden público. Pues venga, vamos a darle a este. Perfecto. Muy bien. Tenemos 6.000. Madre mía, ya me he gastado tanto dinero. Vale, ahora tengo que ir a por él. Para ello estaba yo construyendo aquí un ejército, que se me ha olvidado un poquito. ¿Y esto qué es? Clic izquierdo, ¿esto qué es? ¿Está subiendo experiencia? No, ¿no? Pues. O sí. Sí, parece que sí. Bueno, no lo sé, en fin. O es que me vienen ya así. No, no lo sé. Vamos a reclutar unidades hoplitas espartanos, 4. Y vamos a ir a por ellos a saco. Así que, venga. Ya está, en el siguiente turno iremos a saco a por ellos. Que yo creo que con estas unidades perfectamente podríamos, ¿no? Porque más no me dejan. Sí, porque además, ¿qué otras unidades quiero? 3 de caballería, 4 de honderos y 4 de espartanos, de hoplitas espartanos. Con eso me vale y me conformo. Aquí, mientras tanto, como veis, está esto mejorando progresivamente. Y en el siguiente turno vamos a mejorar mucho más el orden público. Perdón. Público y mucho más, la verdad, pero muchísimo más. Eso sí, los alimentos es lo único malo, ¿no? Ojo, ojo, 6 de alimento, menos 2 al orden público, pero da igual porque es menos 2. Así que venga, vamos a pillar esto rápidamente y ya está. Finalizamos turno, pues, y vamos allá. A ver si en este capítulo podemos ir a por Pérgamo y a por los Ardiaeos. Y ya está, ¿no? Así, estaría bien para este capítulo, ¿no? Y además intentar hacerlo también más cortito, a ver si puedo. Porque siempre me lo propongo, pero luego al final, como en el capítulo anterior, que me surgió una batalla bastante épica, que fue la de la toma de Rodas por parte de los contrarios. Y bueno, pues me pilló ya en el minuto a lo mejor 30 o 20 y pico. Y la jugué, y claro, en la batalla duré como 10 o 12 minutos. Y claro, al final el vídeo pues me dura 40 y tantos minutos, como siempre. En fin. Intento que me. No sé, es que se me hace tan corto siempre. Pero bueno, Tesmoforias. Muy bien. ¿Y esto qué hace? A ver. A ver, hola. 25 a la riqueza por agricultura y más 4 orden. ¡Genial! Genial, con ello que significa que estos aún así van a tener mucho. Oh, y puedo seguir mejorando. Menos 4 a los alimentos. Más 10 el orden público, ojo, a ver. A ver, de 5 pasamos a 5 más. Y de menos 1 pasamos a menos 3 más. Vale. Y aquí de menos 1 y más 2 pasamos a menos 4 y más 4 y más 7 de crecimiento. Vale, es que en realidad está bien todo. Lo que pasa es que. Son los alimentos, es el problema. Aunque como veis, sigue poniendo cero. Así que no sé. Me voy a largar. Por cierto, me voy a largar. Vale, por aquí no hay ninguno. Así que me voy a largar a Pérgamo. Vale, ¿aquí pasa algo? No, no pasa nada. Pues no sé si mejorar esto y todo. Vamos a mejorarlo, ¿no? ¿Por qué no? Si ahora mismo no pasa nada, en cuanto tenga este. Va a mejorar crecientemente. Y aquí vamos a intentar llegar hasta aquí. A ver si podemos. ¿Podemos en el mismo turno? A ver, compañero. Taca, taca. Taca, taca, taca. Oh, chaval, es que no hace falta ni que lo haga. En plan, es que fijaos, fijaos, fijaos. Venga, hombre, por favor. Por favor, equilibrada que me da un 90. Sí. Poma, chaval. Poma, poma y poma. Sángrate. Lo he dejado ahí vivo. Está vivo en realidad. Se está desangrando lentamente y dolorosamente. Vale, qué agresivo que me vuelvo con este juego, por Dios. Pero bueno, ahora demoler no. Saquear. A ver, conseguimos muy poco dinero. ¿Vale? Lo otro sería ocupar. Vamos a probar esta vez. Como tengo bastante dinero, vamos a probar esta vez. En vez de saquear, que nos cuesta mucho dinero y luego tenemos que estar pendientes de la. De. Bueno, es que tampoco me he fijado cómo estaban en, de actitud, pero. Pero bueno, detalles de provincia, orden público.
Provincia inestable, menos 1 por turno, 2 puntos, menos 20. Conquista solo en el siguiente turno, menos 35. ¿Y esto qué pasa aquí? Menos 1 y menos 15 por turno. Pero claro, entre menos 15 y menos 20 tampoco hay tanto, ojo. Vale, y demoler. Demoler parece que es lo mejor, ¿no? Encima también consigo dinero. Lo malo. Claro, lo malo son los edificios y demás, pero parece que no tiene muchos edificios, ¿no? Y además, seguramente la mayoría tendría que destruirlos de todas formas. Venga, vamos a demoler. A ver qué pasa. Ganímedes, muy bien. Ganímedes es un crack. Ganímedes es un crack. Menos 25 y tenemos 84. Genial, genial, genial. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Esto, a ver. Convertir, desmantelar. Lo vamos a convertir en esto, ojo. Fijaos, genial. Y esto deberíamos ponernos así ya del tirón. Creo que este es más interesante que este, si no recuerdo mal. Vale, de todas formas tenemos doble, así que venga. Bueno, tenemos también para alimentos. Yo creo que es importante los alimentos. Pero este me daba también alimentos, si no recuerdo mal. Por favor, ponte más o menos bien. Vale, vale. Chaval, qué rápido. Ah, amigo, a lo mejor es porque no estoy usando internet, ¿no? Puede ser. A ver, por favor, ¿puedes...? ¿Por qué esto no puede...? ¿Hola? ¿No te puedo mover o algo? ¿Por qué no se podía mover? ¿Y por qué no lo puedo poner más grande? Bueno, da igual, da igual. La cosa es esta. Que esto que es lo que hace, más 6 al orden público. Vale, esto es más 6 al orden público. ¿Lo ves? Fijaos, más 6 al orden público. Luego tendríamos esto, pero de momento nada. Y lo otro, que es esto, terreno consagrado, sería más 6. A ver, terreno consagrado, y si nos vamos a este directamente, pues tendríamos menos 8 de alimento y más 16 de orden público. Es bastante diferencia. Pero si nos vamos a este otro, o a este, me cago en pan y ni quitados de en medio, a este otro, serían más 6 de alimento y más 2 de orden público. Pero sería alimentos, lo cual no estaría mal. Y esto ya me aumenta, claro, pero me aumenta, pero aquí ya no me aumenta nada. Vale, y por aquí no hay más alimentos o algo así, menos 4. Es que ya los otros son todos menos 4 alimentos. Pues no sé. A ver, lo bueno, primero, voy a poner uno que va a ser este. Vale, eso no, del tirón tampoco. Y otro que va a ser este. Así que no sé qué hacer. ¿Hago este o el otro? A ver, esto ya lo puedo quitar. A ver, ventajas. Primero, aquí cómo está la comida. Más que nada, aquí va a ser importante porque la comida va a ser cero, al igual que la otra región. Por lo que la comida creo que sería más o menos importante. ¿Esto me quita comida? No. Esto me da comida y... Vale, vamos a hacer esto. Terreno consagrado, creo que lo veo un poquito mejor. Creo. Así que nada, tranquilidad. Esto se van, fijaos, no hemos perdido casi nada de tropas. Y vamos a mejorar a nuestro amigo el general Ganímedes, el cual es un crack. De Panini, no lo sé yo. Pero bueno, esto no lo vamos a mejorar porque no merece la pena. Y ojo aquí, rapiña, ¿no? Pero esto, virtud. Más 1 al fervor y más 2 al orden público por personajes. Esto no estaría nada mal en la situación que estamos ahora, la verdad. Pero este no me interesa. Más 10 abanica, no, 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 no. Tampoco, más 10 a la moral. Y este es más 10 de la moral en la batalla de defensa. Ah, vale, pues vaya porquería. Menos 10 a la moral de todas las unidades enemigas. Esto sí estaría bastante bien. ¿Se lo damos? Es que o es este o es este otro. ¿Cuál prefiero? Es la pregunta. Lo bueno de esto es que pacificaría bastante rápido. Y ahora mismo estamos en menos 25. Amigo, pero si este ya lo tengo aquí, dignidad, ¿no? O se parece mucho. Virtud. Bueno, vale, vamos a ponerle temor, perdón. Y ya está. Que yo creo que este es más interesante en batalla. Y ahora mismo tenemos muchas batallas que hacer con este general. Que espero que no muera rápidamente, ¿no? En pocos turnos. Así que nada, aquí tenemos a esto que lo estamos pillando. No, ya lo hemos pillado todo. Y por tanto ya podemos avanzar a por los Ardi AEOOs. Vale, como veis, estos están en más 14, genial, y están en el 100% de felicidad.
Así que venga, vamos a por ello, muchachos. Declarar la guerra, declaramos la guerra antes. Hola compañero, ¿qué tal? Venga, hasta luego. No tiene aliado, así que genial. Yo tampoco tengo aliados, ni voy a tenerlos. Y... vale, y bueno, salimos perdiendo, ¿no? Supuestamente, pues nada, nosotros rodeamos tranquilamente. Y para que no ataquen ellos en vez de nosotros a ellos. Y aún así ganaremos, o sea, yo espero ganar, ¿no? Tampoco es que tengan muchas, muchas unidades. Pero los otros tampoco es que tengan nada del otro mundo. Así que, no sé yo. Bien, esto está feliz y contento. ¿Y aquí qué estamos investigando? Estamos investigando la dureza armamentística. Que esta investigación, esta... vale, ¿y esto qué es lo que hace? Más 15 de daño de proyectil de toda... sí, es que en verdad está bien. Más 5, más 5 el ataque cuerpo a cuerpo. Vale, pues esperamos 11 turnos y ya está. Bien. Además no nos tenemos que preocupar. Por otra parte, aquí también nos queremos expandir. Me quiero expandir por aquí, por el reino Odricio. Pero es que he firmado la paz. Y tampoco me gustaría faltar mucho a mi palabra, señores. Así que vamos a ver. Tenemos Tracia y está compuesta de Antella, que es esta, y Odesos. Me cago en Panini. Pues vamos a tener que ir para acá, seguro. Además, bueno, de momento lo vamos a dejar como está, que está ya en más 14 y esto en menos 23. En unos 4 o 5 turnos, supongo que ya terminará, sí, en 3 turnos o 4. Así que nada, le damos a finalizar rápidamente. Llevamos ya 20 minutos de gameplay. Y venga, continuamos, continuamos. Aquí no hay quien pare, madre mía. Aquí no hay quien pare y espero hacer unas cuantas cosillas en este episodio. Tarararán, tararán, tan, tan. Fijaos, llevan más unidades o intentan recoger a otras. ¡Wow! Y me atacan. Aquí vamos a tener una batalla. Aquí no se puede guardar, ¿no? No es como en el Shogun, ¿vale? Espero que no haya ningún error cuando gane o lo que sea. Que siempre hay típico... bueno, siempre no, casi nunca. Pero bueno, vamos a ver. Primero tenemos... psst, flota, porquería. Tenemos flota también, ¿no? Porquería. Tenemos a estos señores que, vale, sí, estos jabalineros pueden ser muy interesantes y demás, pero porquería. Estos hoplitas, de ¿qué es lo que se caracteriza en ellos? Por tener mucha, pero mucha armadura, pero no tanta, no tanta defensa cuerpo a cuerpo. Así que genial. Luego, estos hombres tribales ilirios, pues son porquería porque me parece que no pueden ni siquiera disparar. Me parece, no tienen, o tienen muy poca munición o no pueden disparar. Y luego estos señores, pues tenemos aquí a lanceros ilirios, los cuales ya son un poquito mejores, pero creo que también son porquería. Esta infantería de leva costera, que creo que sí dispara, pero también es porquería. Y al general Cleitus, que es este. Y bueno, caballería iliria, que la caballería iliria no puede ser más mala. Mi caballería le gana. Mi caballería le gana. Así que nada, vamos a liberar esta batalla. Desplegado 660 y refuerzo 1320. Así que nada, haremos un cortecito por aquí y ya está. Bueno, pues ya estamos aquí, supongo, quedará nada. Y fijaos, aliados son 1320, creo, que vienen, ¿no?, al ataque. Así que bueno, vamos a... ojo, ¿dónde está aquí la costa? Está ahí. A nosotros nos ponen mirando para acá, pero vale, pues lo que tú digas, ¿no? Si nos ponen mirando para acá, ¿qué quieres que te diga? Compañero, vale, a este lo vamos a poner aquí como suelo poner, porque no me gusta en el flanco, porque en el flanco lo pueden rodear, aquí no. Y por ello, pues lo suelo poner así. Vale, agrupamos y ya está, simplemente. Con estos también vamos a hacer lo mismo, agrupamos y con estos hacemos así y agrupamos. Comenzamos. ¿Y dónde están? Porque si no han puesto mirando para acá es por algo. Vale, están aquí. Vale, pues vamos rápidamente a por ellos. Vamos rápidamente a por ellos, señores. Que además no tienen proyectil de largo alcance. Y con ello, pues, me va a dar una cierta ventaja. Nos vamos a poner por aquí. Además son ellos los que me atacan. Así que genial. Mientras tanto, esto por aquí. Y venga, ya vamos a mover la caballería. Agrupamos por aquí y vamos a moverla. Deberíamos moverla por arriba, pero bueno, da igual. No pasa nada. En fin, y por aquí. Mientras tanto, están llegando refuerzos por mar y también por nuestra retaguardia. Pero estos tíos no llegarán al auxilio de estos otros. Van lentamente, van bastante lentamente. Y a mí eso me da prácticamente igual. Así que nada, vamos a avanzar un poquito más rápidamente. Y con estos señores también vamos a avanzar lo que viene siendo más todavía.
Vale. Estos se van a venir más para acá. Y estos se van a venir más para acá. Más para acá. Sí, señor. Vale, estos tíos se van a venir más para acá. Y esto lo vamos a... a decir que alto, ¿no? Vamos a pararlos. Y, ojo, esto, esta unidad es caballería iliria. Vamos a intentar llevar a una de nuestras unidades aquí para enfrentarnos a esta otra caballería. Nosotros tenemos toda la carga disponible. Y además vamos formando. ¿Y estos qué son? ¿Los lanceros o plitas? No, y estos lanceros ilirios, vale. Bueno, pues ya estamos disparando. Así que nada, vamos a ponernos por aquí. Y estos tíos se van a poner por aquí. Y estos otros se van a poner por aquí. Bien, estos se van a poner ya así. Y fijaos, madre mía, se me ha olvidado quitar esto, pero me da igual. Los vamos a poner por aquí. Estos van a venir para acá. Y estos van a venir para allá. Estamos perdiendo nosotros cuando no deberíamos perder nosotros. Pero bueno, vamos a cargar. Ojo, ojo, ojo. Vale, bien, bien, esto es lo que quería. Vale, disparamos. Y estos tíos, venga, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y estos otros, que avancen un poquete. Y esto es igual. Venga. Y estos por aquí, corriendo. Vale, fuera. Y estos a disparar por aquí. Y estos corriendo. A ver, vosotros ya os podéis largar. Fijaos cómo han huido. Genial. Así que nada, sigamos por aquí. Y estos están disparando bien. Vale, a cargar. Y estas unidades se están largando ya. O sea, genial que... más genial imposible. Vale, vamos a cargar aquí. Porque al parecer se nos van a acercar demasiado. Y estos tíos ya se pueden venir más o menos por aquí, diría yo. Y sin disparar a nadie, sin disparar a nadie. Estos tres se pueden venir para acá. Y esta caballería puede empezar a seguir cargándose a estas otras. Mientras mis unidades de hondero se pueden venir para acá. Y estas otras, pues nada, para acá. Vale, perfecto, este tío va a cargar ahora cuando pueda. Y estos tíos ya pueden disparar aquí. Vale, bien, perfecto. Vale, vámonos, vámonos, me cago en todo, ¿quieres atacar? Sí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vale, estamos dando bien, bien, bien de proyectiles, la verdad. Así que nada. A por esto, no, 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 a por esto no, así. Vamos a seguir. Y estos proyectiles ya se pueden venir también para acá. Perfecto. Bien, estos tíos se pueden volver para atrás. Cuidado con las jabalinas, señores. Fijaos que me han matado unos cuantos, la verdad. Pero bueno, vámonos para atrás. Y bien, tenemos aquí un ejército bastante pequeñito. Vamos a llevar a todos estos por aquí. Y a este lo vamos a llevar. Este es el general, así que cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 ¿eh? Vale, esto, ¿por qué no puede coger más? Da igual, no pasa nada. A por estos. Y aquí vamos a volvernos, ¿no? Es que esta... sí, venga, vámonos para acá ya rápidamente. Porque no, no va a hacer falta, ¿no? Luchar contra él. Es que este es el general, venga, vamos, sí, a por él. A por él, Pablo, a por él. Vale, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y vámonos de aquí. Vale, este que se vaya para acá. Y estos tíos ahí aguantando como sea posible. ¿Este tío es el general? No, bien, Pablo, bien por adelantarlo. Y estos tíos ya se pueden venir para acá también. Genial, estos están siendo casi destruidos. Vamos a quitarle esto para que puedan envolver. Y vamos a hacerle una carga por aquí, por la retaguardia, que será mucho mejor. Mientras tanto, vamos a ir a por estos honderos, que creía que no tenía honderos. Pero me he equivocado, ¿no? Me he equivocado. Y además me están... me están haciendo pupita, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay. Con esto nos vamos a poner aquí a por estos jabalineros. Y de momento, pues ya está. Vamos a ponernos en una mejor formación porque nos están haciendo mucho, pero que mucho daño. Y esto es igual.
Y estos subnormales que le había dado yo a quitar esto, pues nada, la he liado. La he liado. Así que nada. Esto a por esto, estos son saqueadores ilirios. Y estos otros que se vayan por aquí, mientras que estos se encargan de esos saqueadores. Bien, mientras tanto, aquí hombres tribales, no, a por esto, a por esto, a por esto, a por esto, a por esto. Vale, guay, más o menos bien. Aquí estas unidades están portándose bien. Y estas unidades ya se pueden largar y ayudar un poquete más. Vamos a quitar esto para que puedan correr un poquito más rápido. Y aquí vamos a disparar. Vale, perfecto. Y perfecto, no me quiero chocar tampoco contra ellos. Quiero cargarme a estos jabalineros y estos jabalineros también. Así que nada, mientras tanto le estoy dando ahí por el flanco. Y la carga habrá sido mortal prácticamente. Vamos a por ellos también para que no puedan disparar. Y estos de momento están más o menos bien. Eso sí, estos senderos me están tocando la moral muchísimo. Pero bueno, acabamos de perder una unidad. Esta también la voy a perder. Y esta no, espero que no, claro. Vale, esto a por estos. Y esto a por estos. Venga. Vámonos, 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 vámonos. Y madre mía, esto no, señores. Vale, vamos a quitarle esto para que podamos volver un poquito más. Pero madre mía, ¿no? O sea, están tardando muchísimo, ¿no? Lo siguiente. Esta unidad que es Oplita, vale. Bueno, vale, vamos a quedarnos quieto. Quieto y resistir ahí, como puedan. Vale, esta caballería sigue resistiendo ahí, la verdad. Se está portando muy, muy, muy bien. Y estos que se vengan para acá, que ya es el general. Y estos que se vayan a por estos saqueadores. Vale, bien, bien. Estos saqueadores que vayan a por estos. Se nos están echando encima, la verdad. Pero aún así, bueno, no hay ningún problema, ¿no? Vale, por aquí ya hemos terminado por fin. Así que habrán bajado muchísimo la moral. Estos van a pillar ya. Bueno, le voy a dar proyectil también para que pille un poquito más rápido. Mi caballería siempre la pierdo. Me cago en Panini, no sé cómo lo hago. No la cuido del todo bien. Y vamos a intentar luchar contra estos jabalineros. Vale, esta unidad que vaya por esta. Y esta otra unidad que vaya por aquí. O algo. Mientras tanto, tampoco quiero perder a estos hoplitas, pero los voy a perder. Así que nada, me da igual esos hoplitas, los vamos a perder. No pasa nada. Y estos nos vamos a adelantar un poquete también. Y este también se va a adelantar un poquete. Así que nada. Vale, atacamos por aquí. Y estos atacamos por aquí. Venga, vamos a atacar ambos. Quitamos esto, genial. Y bueno, más o menos está. Aquí no quedamos casi ninguno. Pero más o menos está. Vamos a por estos jabalineros. Y estos tíos vamos a quitarnos también de aquí para que puedan envolver y demás, ¿no? Y lo que os digo siempre. Vale, estos también aquí. Y estos deberían empezar ya a cargar por aquí. Mientras que los otros siguen envolviendo. Vale, pues como veis, su equipo se está yendo al garete, la verdad. Vamos a continuar un poquito más. A ver si le podemos terminar de exterminarlo. Nunca mejor dicho. A ver si llegamos a darle a algunos. Sobre todo a estos que son más buenos. Como dije, tenía mucha armadura, 105, comparado con los míos, que los míos tienen menos armadura, 80. Pero como veis, la defensa cuerpo a cuerpo la tienen en 54 y nosotros en 72. Habéis visto que más o menos ya me sé hasta las unidades y todo, ¿eh? Madre mía, a ver, siguen pillando. Eso sí, aguantan muy bien, como habéis podido apreciar. El general ha aguantado muchísimo, pero es normal, ¿no? En fin. Vamos para allá, seguimos disparando. Ahí está, 21, 19. Y lo vamos a dejar por aquí. ¡Guau, chaval! Una buena batalla. Así que nada, lo dejamos. Si no, tal vez. Sí, porque parece que ya no llegamos. Así que nada, abandonamos batalla. Finalizamos batalla. Y nada, un cortecito y volvemos. Y resisten, resisten. Pero espérate a que me los cargue a todos. Fijaos, se levanta ahí. A punto me mata, tío. ¡A punto me mata, tío! ¡Este espartano está loco! Vale, tranquilo, tranquilo, que mato a todos los prisioneros. ¡Ah! ¡Muertos todos! Sí, señora, hasta luego.
Venga, adiós. Perfecto. Pues bueno, como siempre, ¿no? O sea, ya llevamos 35 minutos y eso es por la batallita que hemos hecho. Bueno, cuando yo digo 35, a lo mejor vosotros... Bueno, 36 ya para mí. A lo mejor para vosotros, con el cortecito y demás, son 34. Como poco, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, no lo sé. Vámonos, vámonos. Bien. A ver, incrementar rango. General, genial. Mi nuevo general. Anacleto, gran general, mejor. Todavía tengo que pensarlo, ¿eh? Yo creo que lo dije en el capítulo anterior o en el siguiente, pero todavía tengo que pensarlo. Objetivo: recluta un ejército en el siguiente asentamiento. Éfeso. Llamada a las armas. A ver, más uno la capacidad de reclutamiento del ejército toda. ¡Wow! Genial. Genial en realidad, ¿eh? Esto está muy interesante. ¿Tenemos dinero? Sí. Pero no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer en el siguiente turno. Fijaos, estamos un poco... ¿no? Ya sabéis cómo estamos. En fin, no puedo unir... Oh, no puedo. Vale, de todas formas vamos a mejorar las habilidades de... Lo que pasa es que no me gusta... Mira, voy a dejar de... No la voy a mejorar, ¿vale? No la voy a mejorar. Bien, ahora podemos luchar contra estos pringados y rápidamente darles por todos lados. Eso sí, pierdo bastantes unidades aún así, pero bueno. ¡Toma, chaval! ¡Uah! Sí, señor. Sí, señor. Es que me quedo a gusto, me quedo a gusto. No sé vosotros, pero yo me quedo a gusto con esa animación. Vale, tenemos... Ojo, no me he fijado otra vez la ciudad. Me cago en Panini. Vale, ya, saquear. 4000 y pico, saquear. Vale, el orgullo de Pericles. Tradiciones militares, rango 2. O sea, este es el mismo, ¿no? A ver si podemos mejorar otra. Ah, amigo, ahora esto, ¿no? Jaja, pues vamos a pillar los lanceros formidables, que es lo que más nos interesa. Aunque nosotros no somos lanceros, somos hoplitas, pero aún así creo que nos valdrá lo mismo, ¿no? Espero. Pero bueno. Y que aquí tenemos algo interesante que no he tocado. Esto es interesante. Hoplita heroico. Más 5% de la habilidad de ataque cuerpo a cuerpo con todas las unidades con lanza, ¿lo ve? Más 1 a la autoridad, más 3 a la conversión cultural, más 2 a la moral de todas las unidades, caca, más 5 a la probabilidad de tender una emboscada con éxito, más 1 a muy bien, pues prefiero esta, ¿no? Aunque había otra interesante, ¿cuál era? Esta, ¿no? Pero esta es mucho más interesante. Pillamos esa. Y esta no la podemos quitar. Y bueno, en fin, da igual. Bien. Pues nada, vamos a ver cómo está Epidamos. Ojo, menos 60. Ojo, menos 60. Convertir, desmantelar. Vale, vamos a convertirlo a qué. Pues lógicamente esto me da más. Esto lo único que me cambia es la riqueza por comercio. A ver, riqueza por todo el comercio y riqueza por la agricultura. Creo que prefiero la agricultura, ¿no? Sí, prefiero la agricultura. Bien, y esto, vamos a ver. Convertir desmantelor. Creo que me interesará más esto. 6 alimentos, ojo, 6. Sí, me interesa más esto. Y a ver este. ¿No tengo dinero? ¿Qué pasa aquí? Amigo, vale. Ostras, chaval. Ostras, bueno, pues tendremos que darle coste de reparación, ¿no? Vale. ¿Y cuánto cuesta, por cierto? 1000 y pico, ¿no? A ver, 1500. Y estos, a ver, desmantelar y... Claro, este nos vale, ¿no? Más 2 al orden público, ¿esto qué es lo que hace? A ver. Destilador de salmuera. Bueno, no creo que me interese mucho, ¿eh? El que tenemos aquí es este, ¿no? Casa del artesano, no. Pero al conseguirlo, ¿pillamos esto? ¿Cómo es esto? Destilador de salmuera. ¿Y qué hace esto? Menos todo al orden público por mi sed. Esto es una porquería. Fuera. Fuera. ¿No? A ver, no. A ver, esto. Quítate. Quita. Coste de reparación, no. Convertir, desmantelar. Desmantelar. Eso. Ahora sí. Bien. Bien, tenemos menos 60, o sea, nos vamos a poner en menos 60. Y eso es malo, pero bueno. Eso sí. Eso no. Es que claro,
¿Y esto hará algo? Bueno, espérate, que tengo otra cosita aquí que hacer, que es la siguiente, y es quitarle los impuestos. A ver, bueno, menos 55, no es tanto, o sea, ya es una mejora, ¿no? Prudencial. Y luego irá bajando considerablemente, espero. Eso sí, a lo mejor llega esto a menos 100 o menos 80 mínimo. Pero bueno, espero que en un turno pues vaya la cosa mejorando muchísimo. Pero muchísimo, o sea, pero mucho, mucho, mucho. Así que creo yo que nada más, tendríamos que finalizar aquí el turno, supongo. Y es que lo veis, ya llegamos a 40 minutos, es que me cago en Panini. Y estos tíos están bien, ¿no? Aquí en Pérgamo. Que la ciudad no puede ser más fea, pero bueno, sí. Vamos a finalizar turno y así se guarda la partidita. Y seguro que quiere acabar el... Este personaje tiene una habilidad sin asignar, Anacleto, ya. Vale, pues se la vamos a asignar, pero no creo que haga nada. Pero bueno, se la vamos a asignar porque parece que es como obligatorio, ¿no? Vamos a ponernos guerrero, más uno al fervor y, a ver, menos 55. O sea, esto ni mejora ni nada. Finalizamos turno ahora sí. Nos quedaremos con 8.000, casi 9.000 de dinero. Y con eso, pues, podemos hacer pillar lo que viene siendo a un... Bueno, la misión que nos habían puesto, ¿no? Y luego ya pillar mucho ejército, pero bueno, eso ya se verá. Ya se verá, a ver dónde va Pérgamo. Nicomedia. Nicomedia va a ser la próxima prácticamente, ¿eh? Nicomedia va a ser la próxima prácticamente. Epidamos. O Epidamnos. Bueno, yo lo digo mal siempre, Epidamnos. En Epidamnos nos vamos a quedar un buen tiempo. A lo mejor el vídeo, el siguiente capítulo nos quedamos ahí entero. A lo mejor. Pero bueno, vamos. Pasa. Y ya está, muy bien. Vamos a mejorar las unidades, eso sí. Y necesitaría caballería. Y aquí podría mejorar más cosas. Pero eso, fijaos, menos 51, menos 55 y ahora menos 41. Me cago en Panini, tú. Se van a rebelar, eso está claro, se van a rebelar, pero bueno. Sí, pillaría esta, ¿no? Lógicamente porque necesitamos... Antes que comida, la verdad, antes que comida o alimentos necesitamos orden público. Así que bueno, esto como veis ya ha mejorado un poquito más. Fijaos, estamos en 72. Y 8, pues vale, bien. Supongo que mejoraré este. Y aquí pues mejoraré a esto. Y aquí pues mejoraré a lo que viene siendo este, que me da más alimentos. Así que nada, espero que os haya gustado. Lo voy a dejar por aquí. Y nada, hasta más ver. Adiós.